Bueno, yo la impresión que tengo de las jornadas es que es muy oportuno el momento, aunque suscite una cierta crítica sobre que si se hace previa a unas elecciones. Pero la verdad es que se dan las circunstancias desde el punto de vista de las elecciones y desde el punto de vista político, porque hay un incremento considerable de la movilización social, especialmente yo creo que en Madrid, en otros sitios posiblemente también, pero luego hay también un incremento de la ofensiva institucional, porque el hecho de que se vaya a discutir en Andalucía, por una parte, un proyecto de ley que mejore el del 2007 y que en Madrid también, y en Madrid yo creo que hay que destacarlo, en Madrid el proyecto, según nos ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en Madrid, es que lo han apoyado el PSOE y el PD. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer las cosas que se logran. Y yo creo que la presencia aquí internacional, el juicio en la Audiencia Nacional, aunque no los extraditen, a dos torturadores, el problema de que se puede prolongar todavía la querella en Argentina, a mí me parece que hay que hacer un reconocimiento. Y luego yo creo que es un reconocimiento de que Izquierda Unida Europea haya logrado que en Córdoba se haga una jornada de un día que me parece que son muy positivas.